la vida tiene un ciclo, un principio y un final. Triste noticia para el mundo del espectáculo y del entretenimiento en México. A sus 88 años de edad, pierde la vida Javier López, mejor conocido como Chabelo. Mi cuaderno y mi libro se murieron. ¿Cómo que se murieron? Sí, no esa palabra. Mi libro de español se murió de un accidente gramatical. Te tenemos toda la verdad de su deceso, el que era considerado como el amigo de todos los niños, que tras su lamentable partida deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento con su icónico personaje. Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. Le doy gracias a Dios por haberme permitido entrar a sus hogares cada 8 días, domingo a domingo. Gracias también a la oportunidad de ser parte de su historia y ustedes de la mía. Javier López Chabelo era actor, comediante y presentador mexicano-estadounidense. Estuvo al mando de un programa para niños llamado En Familia con Chabelo, que fue transmitido durante 48 años. Ha llegado el momento de apagar las luces. Chabelo nació el 17 de febrero de 1935 en los Estados Unidos. Y hoy, 25 de marzo, el medio artístico está de luto. Y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas, y también a todos los que siguen siendo niños por dentro. De acuerdo con los familiares de Chabelo, el actor perdió la vida a los 88 años por complicaciones abdominales. Así lo confirmó la misma familia. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, le pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda. Los seres queridos del actor no dieron más información al respecto. Sin embargo, extendieron un agradecimiento a todos por sus condolencias y muestras de cariño. El éxito de Chabelo en la pantalla le han hecho acreedores de 2 récords mundiales Guinness, uno con el programa más longuero de la televisión mexicana, el cual se mantuvo al aire cada domingo por 48 años, llamado En Familia con Chabelo, y el otro reconocimiento por dar vida al amigo de todos los niños, que fue transmitido durante 60 años. La noticia de la muerte de Chabelo conmocionó al medio artístico de todo el mundo, en especial en México, quienes en cuestión de minutos desbordaron todas las plataformas con sus reacciones. Y es que no queda ninguna duda que Javier López o Chabelo dejó una huella imborrable en la televisión mexicana, con el niño que encarnó durante más de 40 años. De nuestra parte le mandamos fuerzas a familiares y amigos de Chabelo. Paz en su tumba.